Todos los días, de lunes a viernes, en alguna esquina del centro de Asunción o andando con temeridad entre los autos, está don Vicente Villalba, un verdulero de J. Augusto Saldívar que desde hace años vende los productos de su huerta en la capital. Se sido mano ya por 9 años. Nosotros vivimos 3 hermanos y 2 trabajan acá y yo ahí en el centro. Llevaba mi producto. Gracias a Dios conocí muchos amigos, personas importantes, doctor, doctora, juez, fiscal, todos mis clientes ahí. A vender todo verdura, hoja verde, acelga, cebollita, lechuga, rabanito, berro. Antes de nada, acompaño el producto a Yoguase vecinos que hay. Don Vicente vive con sus 2 hermanos en lo que es un terreno familiar que heredaron y donde cultivan y cosechan. Y uno murió hace 20 años hace, y quedamos 3. Y viudo, sé, viudo. Arecote y hijo. O viví en Guarambarebe. Y hace 21 años mi señora falleció también. Orea, pero ahí entre 3 hermanos. 2 opuestas aves. Así es al centro. Tenía la más suya eso. O gapube, o tipeí, o cocinar, antes de ver un hueco, la vaca, o ñamí, a espaité. A pegar para un hui, o regar ahí verdura que hay. Sea muy al lado de la comestible escuela. Con años veo que hay frutilla, o siempre hay que andar ahí la cocina de año entre las hogas pipe años, sino no estoy ahí la verdura. Va pues. El trabajo está dividido entre los hermanos. Cada uno tiene sus responsabilidades y entre todos cuidan lo que cultivan en su terreno de 50 por 60 metros, espacio suficiente para conseguir el dinero que les permite vivir. Hace años tuve frutillas con años. Antes de años tuve lechugas más. Hace a tu acércame, me esté la se toco. La se toco y la de mi parte. Bueno, acércame, se hobby de la centro. Voy a ser la más preferido adecuado. Entre la vorágine del centro de Asunción y la paz de J. Augusto Saldívar, don Vicente pasa sus días sin mayores apremios económicos. Su trabajo es duro, sacrificado y le exige comenzar cada día muy temprano. Las 2 de la madrugada se da, pues. Ajá. Como usted fiscal general, el pibe las 4 menos 4, 4 menos 20, a ver, yo, pues ya jamás, comisaría tercera, los guayos, pues hace segunda casa, ¿sí? Areco y la prepararse. Ahora ya me he preparado yo, hey, un momazo, un gastado. Areco, tengo las hace, línea 59 parada. Caro, las 6 de la tarde, ya las jamás carretilla. Hace la 2 y ya jamás. Usted va a jupir las escaleras a los jomas. A ver, toda la noche la línea 59 va a poder que. Todo mercadero y mercadera. Y las 4 menos cuarto, 4 menos 20, vamos centro. Vamos Chile y Rodríguez de Francia. A las de lunes a viernes. A las toda la verdura, a las bebé, a repartir. A los peyas, pues tal vez te ingendabe, hay cuatro ahí, hora de salida de los funcionarios del ministerio. Los peyas, a saqueo, pues está coche. Yo voy a hacer ese día libre ya, de lunes a viernes se deja ese trabajo. Y sábado y domingo, pues ya voy a regar. Vas por ahí. Antes y de muy joven, don Vicente trabajó para otras personas en diversas ocupaciones, muchas de ellas relacionadas al cultivo de frutas y verduras. Llegó a tener un puesto en el mercado, donde conoció a quien sería su esposa.
Y él trabaja en Bonanza, planta alta. Trabajaba en un salón de venta de zapatos y mercería. Acá, cargo este, o sea, y trabajo, y hoy que ver feria, ve. A justo, o sea, se moñe mucho. Yo voy a ir a ver las cosas, usted va a conocer eso. Y cuña está ahí, educada, familia educada. ¿Ve? Pues yo, se mala suerte, digo, la, oye, te irá, oye, y. Humano. La desgracia o humano, la y mi hermana ahí es consecuencia de él. Pues ya piso este y caminamos calle última la y mi hermana. Pues yo caso a un poco apriete y dije, consecuencia de él. Ya gracias a este infarto ahí. Don Vicente tiene un hijo aún joven y a quien no ve hace algún tiempo. Y no viene más porque anteriormente vienen los domingos y después le dije a él para que venga el viernes a la tarde y después para hacer. Ojo, yo dije, wow. Yo andé a ensayar mi mita, lo apó, bien, es regar, es no. Ella yo prima, es cualquier cosa, el trabajo, ella pone a un pamba, el trabajo. Así hay así, botado, tablonear, sabe, o vapor, regar, no tiene una lechuga. A ni la celular, ja, era mía, o allá de juicio, así. Ay, me ando un pie ahí, posiendo hoy, este hoy. Me estaban su colegiante hoy. Según nos contó don Vicente, además de la constancia, sus clientes valoran el hecho de que él venda las verduras de su propia producción. Siempre lleva en el bolsillo una foto de su huerta, como para testimoniar que las acelgas, cebollitas y lechugas crecieron bajo su cuidado. Yo pongo dulce y caigo hoy para parte y para jalar verduras. Se va a esa monga cuada, eso es natural este pendejo. De ahí por hoy, ese es otra cosa, ese es tóxico jamás. Es natural venir arroyo, pero una y por hoy, ese es la verdura. Ahí como dice esposo y ayoca filtro. A pie ahí a regar, a monga con agua, y un zamponado. Como un bajo azú, huevo jorú, y que haya que ser de ahí por hoy, la tóxico que haya de ser. Para dejar verdura fresquito. Preco. De ahí con la supermercado, mercado mío, y de otro más vamos a hacer las verduras que hay. Andera a directo, hay otras cosas. Ahí está don Vicente. Cuando no recorre el centro, cuida sus cultivos. Su gran motivo de vida está en lo que hace. Para él, sembrar, cosechar y vender no solo es sustento, también representa la forma de relacionarse que tiene con los demás, la forma de estar rodeado de gente. Agradecerte ya a tu pasión, ya has conseguido trabajo por la centro, a vivir por la, a vivir por ahí, y sacrificio y mil de la trabajo, y sacrificio y plata fácil conseguía.